tallas gigantes, cafeterías, pizzerías, sushi, heladerías y mucho más. Entretención para niños, lavado de autos ecológico, servicios como Servipack y Uno Salud Dental. Ven y disfruta en familia, en un lugar de encuentro y en pleno centro de Curicó, porque estamos a un paso de ti, a un paso de todo. La ilustre Municipalidad de Curicó y su alcalde Javier Muñoz siempre apoyando al deporte amateur y profesional. Camina, corre y juega por una vida sana. Es una invitación de la Municipalidad de Curicó. Tengo un poco para invertir, pero no sé en qué. ¿Cómo están las cosas? Lo mejor es invertir en calidad de vida. ¿Cómo? Nosotros compramos un departamento en Puerta Norte, porque vivir segura, tranquila y con todo a tu alcance es la mejor inversión. Es verdad. Precioso, con eficiencia energética, y el condominio tiene quincho, pista de trote y juegos. Además, acceso controlado. ¿Y ya compraron? Sí. Hay desde 2059 UEFs de 2 y 3 dormitorios. Vamos a verlo, po. Invierte en tu calidad de vida. Vive en condominio Puerta Norte. Visita el piloto virtual en malpo.cl. Malpo, compromiso de calidad. Digitalízate y gana. Cambia tu contrato de tarjeta de crédito a formato digital y estarás participando por un gran premio de 1.000.000 de pesos. Al digitalizarte, tendrás los siguientes beneficios. Tu nueva tarjeta multihogar, recibirás tu estado de cuenta digital y además ayudas al medio ambiente. Digitalízate y gana. Son 5 sorteos mensuales de 1.000.000 de pesos. Participa. Multihogar, contigo en la digitalización, contigo en todas. Promoción válida del 1 de junio al 31 de octubre. Bases en Notaría René León. Wake Up Coffee and Food, el nuevo concepto en cafetería. Ven a disfrutar de un café italiano 100% arábico, expreso, cortado, cortado saborizado, cappuccino, americano y muchas variedades. Y para el frío, no dejes de probar el verdadero chocolate caliente. Wake Up Coffee and Food, almuerzos ejecutivos y a la carta. Síguenos en Facebook como Wake Up y mantente atento a las promociones. Wake Up Coffee and Food, Merced 490, en pleno centro de Curicó. Reservas para eventos al 752-2232-56. ¡Vamos! Comienza bien el día con Wake Up Coffee and Food. Casa de las Balatas de Jorge Cabezas ofrece todo en repuestos de freno y embrague para tu vehículo. Servicio de frenos completo, cambios de aceite, aire acondicionado automotriz y maquinaria agrícola. Pioneros en frenos por más de 50 años. Casa de las Balatas, Casa Matriz Camilo Enrique 72, Taller Camilo Enrique 164, Fono 752-3121-55, Curicó. Serviteca Maquegua, un nuevo concepto de servicios para tu vehículo. Cambios de aceite, filtro Maquegua, neumáticos, alineación, balanceo Maquegua y todos los insumos para tu joyita. Los esperamos en nuestro amplio y moderno local con tecnología de punta. Estamos en Balmaceda 320. Ubícanos en redes sociales como Lubricentro Maquegua. Recibimos todo medio de pago. Somos curicanos. Serviteca Maquegua. Cuidamos el motor de Curicó Unido. Con todo el respaldo de una de las empresas más grandes de la industria automotriz en el mundo, con toda la confianza y seguridad que solo una marca líder puede entregar, y con toda nuestra experiencia de más de 40 años en el mercado, en Coadig abrimos la nueva sucursal de Volkswagen en Curicó. Ven y sorpréndete con todos los modelos que Volkswagen tiene para ti: Gol, Polo, Voyage, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amaro. Están en Coadig. Coadig es Volkswagen en Curicó. Cuadí, Peña 1030. Todos los modelos sujetos a disponibilidad de stock. Ya comenzó la liquidación de invierno en Calzados La Americana. Hasta un 40% de descuento en botas y botines de mujer y niño, de las mejores marcas: Azaleia, Gazelle, 16 horas, Exótica, Panama Jack y Coloqui. Liquidación de invierno en Calzados La Americana, Curicó, San Fernando y Santa Cruz. La pasión que se vive con los deportes no tiene comparación. Cada gol y cada punto lo vivo al máximo. Por eso con Juega en Línea disfruto el acceso a todos los deportes, el mejor servicio y promo al alcance de un clic. Regístrate, juega y gana. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Panadería San Carlos, pan fresco y crujiente todos los días, la mejor marraqueta de Curicó. Sabrosas empanadas, sábados, domingos y festivos. Más de 30 años de prestigio nos avalan. Panadería San Carlos, está en Balmaceda, 1630, a una cuadra del consultorio Colón.
Central Riego, líder en productos de riego. Una empresa local, líder en productos de riego agrícola y residencial, con años de experiencia en el rubro, y cuenta con un equipo especializado para desarrollar y buscar una solución a su necesidad. Central Riego, cuenta con un completo stock de productos y accesorios. Ubicados en Curicó, Avenida Colón 1339, o en Talca, 3 Sur 1457, entre 7 y 8 Oriente, San Fernando, Avenida Bernardo O'Higgins, número 66. Visítanos en www.centralriego.cl. Acompañamos a los hinchas del Curi, repartidos por todo el mundo. Somos MSU. Pura pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de MSU Pura Pasión. Ya estamos en los estudios centrales de Radio Condel para comenzar a hablar del presente de Curicó Unido, que ayer lamentablemente no pudo en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile y cayó en la segunda región ante Deportes Antofagasta. Fue 4-2 el triunfo para el elenco Puma y nosotros, por supuesto, vamos a estar haciendo el cierre de ese partido, entregando los últimos conceptos y, claro, metiéndonos ya en la previa, porque rápidamente el Curi tiene que dar vuelta a la página. El domingo al mediodía va a tener la revancha, el partido de vuelta, y por supuesto vamos a estar ahí para contarles todos los detalles. Juan Carlos Morales, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido al panel de MSU. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, Javier Valderrama Faúndez. Al señor David Merino, René Vivanco, ¿qué tal Jero Herrera? Y a todo el equipo de profesionales que integran MSU Pura Pasión, y a don Nelson Rojas, por cierto, también. Y a todos nuestros auditores y a nuestros auspiciadores, bien digo, sean todos cordialmente muy bienvenidos. Buenas noches para todos. Le damos, por supuesto, las buenas noches también y la bienvenida a nuestro compañero Nelson Rojas Sánchez, que nos acompaña en este día jueves. ¿Cómo le va, Nelson? Bienvenido al panel. Muchas gracias, muchachos, gusto de poder saludarlos, al igual que a toda la gente que está en sintonía, nuestros compañeros, todo el equipo, así que muy buenas noches. Está David Merino en la puesta en el aire, Jero Herrera en las plataformas virtuales, con la pregunta interactiva. Usted nos comenta, nos deja su reacción de acuerdo a cómo tiene que afrontar este partido el Curi por la vuelta de la Copa Chile. ¿Tiene que ir con lo mejor el profe Damián? ¿Tiene que priorizar el torneo oficial? Bueno, ahí usted nos argumenta su respuesta y nosotros, por supuesto, le damos lectura, le damos cabida acá en MSU Pura Pasión. Ahora estamos listos, David, arrancamos MSU acá en Condel, la radio de Curicó. Todo lo que necesitas saber sobre Curicó Unido. Estás escuchando la radio de Curicó. MSU Pura Pasión. Y arrancando esta jornada, saludamos a nuestros auspiciadores que fielmente nos acompañan todos los días acá en MSU Pura Pasión, Nelson. Así es, como lo hace Carnes y Cecina Tierra de Peña, 885. Tradición y calidad en la ciudad de Curicó. Digital Maule, de Facundo Moraga, Yonetti, Yungay, 737. Local 9 y 10, el mejor servicio técnico para sus celulares está en Digital Maule. Y la ilustre Municipalidad de Sagrada Familia, comuna que avanza, crece con gente amable y promueve toda actividad deportiva y cultural siempre en la hermosa comuna de Sagrada Familia. Seguimos dando la cordial bienvenida a todos nuestros gentiles auspiciadores, como es la gente ahí de Casa de las Balatas del señor Jorge Cabezas, que ofrece todo en repuestos, recarga de aire y frenos, pioneros en frenos por más de 50 años, una verdadera institución comercial en nuestra ciudad. Casa de las Balatas del señor Jorge Cabezas, su casa matriz en Camilo Enríquez 72 y su taller ahí cerquita en Camilo Enríquez 164, Casa de las Balatas del señor Jorge Cabezas. Saludamos también a Panadería San Carlos, pan fresco y crujiente todos los días del año, la mejor marraqueta de Curicó, sabrosas empanadas los sábados, domingos y festivos. Más de 30 años de prestigio nos avalan. Panadería San Carlos en Balmaceda 1630, a una cuadra del consultorio Colón, y ya está atendiendo su nuevo y hermoso local ahí en Avenida Amsterdam 1577, esquina calle París. Esto es, Nelson, en la villa Don Sebastián de Rauquén. También saludamos a la ilustre Municipalidad de Río Claro y su alcalde Américo Guajardo, y por supuesto a Wake Up Coffee and Food. Los mejores sabores de café están en el corazón de nuestra ciudad. Ahí está Wake Up Coffee and Food, compañeros. Y saludamos, por supuesto, a nuestros amigazos de Central Riego, que son líderes en productos de riego, con la más completa gama de productos para sus sistemas de riego, importador y representantes de tuberías de goteo
y cintas también de riego. Recuérdelo, estamos en Avenida Colón 1339 en Curicó. Arrancamos, iniciamos MSU Pura Pasión. MSU Pura Pasión. Sí, primero yo quiero comenzar, bueno, yo sé que ustedes lo hicieron ayer, pero felicitar el gran trabajo que realizaron nuestros compañeros en el norte de nuestro país. Salieron de madrugada el día miércoles, en el mismo día volvieron a Tierra Santa. La verdad que un excelente trabajo, Rodrigo, Gabriel, Miguel, Vani, Víctor. Tremenda cobertura en la segunda región, porque para MSU no hay copas menos importantes que otras. Cuando juega el Curi, ahí está con equipo titular, así que gran trabajo de todo el equipo MSU Pura Pasión. Así lo agradeció toda la gente a través de las diferentes plataformas virtuales. La verdad que fueron miles los comentarios que nos llegaron entre YouTube, entre Facebook, entre Twitter, Instagram. Completísima cobertura del equipo MSU en la segunda región, Juan Carlos. Sí, por supuesto, sí, eso lo dijimos anoche con Nelson también. Felicitamos a todos nuestros compañeros allá en la segunda región, un sacrificado viaje, pero por cierto, como siempre, la gente del programa MSU cubriendo el Curi, Javier, en todos lados donde juegue. Hubiese sido hermoso volver con los tres puntos, o mejor dicho, con la ventaja para el partido de vuelta, pero el Curi no pudo y cayó ante el conjunto del CDA, Nelson, con un equipo bien mixto, con algunos muchachos canteranos, con Diego Muñoz haciendo su debut oficial y con jugadores que no han tenido mucho protagonismo. El Curi saltó a la cancha del Calvo Ibascuñán, por momentos me parece que equiparó las acciones, se vio un partido parejo, pero en goles fue Antofagasta más contundente y logró quedarse con un 4-2, partido de ida, octavos de final. Sí, para mí yo saco cuentas positivas más allá del resultado. Como dije ayer, del partido no puedo hablar porque no lo pude ver y tampoco he visto solo los goles, por lo tanto estoy inhabilitado para ejercer algún tipo de comentario, pero sí destacar algunas situaciones positivas para mi gusto. Es una llave, como ya sabemos, que se va a cerrar en Curicó, partido de 180 minutos. Me parece que Curicó tiene herramientas para poder doblegar, pero yo me quedaría con el debut de los muchachos y lo que siempre se ha dicho, con equilibrar las cargas, equilibrar los minutos, y a mí me parece eso que es sumamente positivo y ojalá que se pueda proyectar más allá de la urgencia del resultado. Y es ahí donde habrá que preguntarle al técnico de si la planificación está como para seguir con esta mismo, con este mismo plantel, y para buscar una clasificación. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, pero no dejando de lado, insisto, las consideraciones de que aparecen chicos juveniles, lo que siempre pedimos, que se equilibren las cargas, que se le den minutos, y ahora con la urgencia del resultado, por ahí a veces se dice, no, tenemos que traer el equipo titular, los que vienen llevando el peso del torneo. Entonces, ¿tenemos confianza en el plantel o no tenemos? Yo personalmente tengo confianza en el plantel y creo que la prioridad está en el torneo nacional. Y como bien decía Miguel, de manera clara y categórica, eso no significa que los muchachos que entren el día domingo no vayan a entrar por la victoria y por la clasificación. Absolutamente que sí, lo van a hacer y con todas las ganas y con toda la motivación. Pero creo que las cosas hay que definirlas antes. Para mí, tiene que seguir, bueno, de hecho va a tener que hacerlo porque la regla lo obliga, pero me parece que mantener esta situación, a mí parecer, a Curicó le alcanza sin dejar de tener problemas, obviamente, pero creo que si ponemos en la balanza, para mí son situaciones más positivas que negativas, compañeros. Sí, anoche lo hablábamos, Javi, con Nelson y con otros compañeros que venían saliendo del norte, que Curicó, bueno, tuvo un tropiezo con Antofagasta, pero yo creo que Curicó, si desea, quiere ganar, por sin duda que así va a ser el día domingo con la gente de Antofagasta. Creo que debe potenciar el equipo que presentó antes. Yo tampoco vi el partido, pero vi los goles. Y lo que contaban nuestros compañeros en la transmisión y ayer en el contacto de Antofagasta, creo que Curicó cometió errores puntuales en algunos sectores de la cancha y creo que debiera el equipo potenciarse con un par de incrustaciones más del primer equipo para poder, creo yo, Javier, doblegar al conjunto Antofagasta acá en la granja el domingo. Juan Carlos, ¿tú crees que con este equipo que presentó ayer no alcanza? No, yo creo que no, Nelson. No, ya. Yo creo que con este equipo, claro, con este equipo que jugó ayer, dices tú, ¿cierto? Sí, claro. No, yo creo que no alcanza, creo que hay que potenciarlo con
no hacer un cambio brusco en el equipo, pero creo que hay que potenciarlo con un par de incrustaciones, creo yo. Es mi mirada al partido el domingo. El resultado está por sobre, por ejemplo, de seguir dándole minutos a un Diego Muñoz, que me parece que lo hace bien. Sí, claro. Sí, por eso te decía. El resultado está por sobre eso, según tú. Sí, claro. Por eso te decía. Creo que es un par de incrustaciones que habría que hacer de los futbolistas que venían jugando en el once titular para el partido con la gente Antofagasta, pero no obstante aquello, sí, seguir dándole opciones, por supuesto, a la gente de la cantera de Curicó, Nelson, Javier. Sí, yo estoy de acuerdo que a Curicó no le sobra nada y me parece que lo he comentado más de una ocasión, porque por ahí uno escucha a la gente que dice Curicó tiene un gran plantel, como que prácticamente el cuerpo técnico está pintado y hay que hacer el equipo y salgamos a jugar. Pero creo que Curicó, y se vio reflejado ante Santiago Wanderers en los dos partidos, un equipo de la B que Curicó no pudo sacarle diferencia ni en el funcionamiento, ni en el resultado, ni tampoco se pudo ver ayer ante Deporte Antofagasta. Y yo pensando en que Curicó viene en un bajón futbolístico en cuanto a su funcionamiento. A mi forma de ver, dejando y excluyendo el resultado, ante O'Higgins, ante Everton y ante la Universidad de Chile, en el funcionamiento a mí me quedaron muchas dudas. Y pensando en eso, yo creo que Curicó en este partido en Antofagasta, no pensando en la clasificación, sino pensando en pulir nuevamente el funcionamiento y volver a mostrar esos argumentos que ha mostrado por largos pasajes del torneo, yo creo que tiene que ir con una estructura de un equipo titular y cumpliendo obviamente con esta regla que exige dos juveniles, o bien con participación de tres, sumando un total de 180 minutos por la llave. Yo apelo a eso, Nelson, más allá de ir a buscar la clasificación, ¿cierto? Que si se da, perfecto. Pero yo creo que Curicó viene con problemas en su funcionamiento, y para poder darle una vuelta a eso, para poder perfeccionar y poder potenciar, el equipo tiene que jugar. Y yo no sé si será mejor darle descanso a los jugadores y llegar ante Palestino quizás sin ritmo de competencia, o la otra opción. Yo lo miro desde ese punto de vista. Sí, lo que te voy a consultar, Javi, pero ¿tú crees que este equipo que jugó ayer en el norte, crees tú que le alcanza para doblegar a Antofagasta el domingo acá? Dar vuelta a la llave, me refiero, yendo netamente al resultado del partido. Es que ayer no le alcanzó, no sé por qué le tendría que alcanzar el día domingo. Claro. Y ya yo entiendo que se le tiene que dar continuidad, pero el tema es que si Curicó queda fuera de Copa Chile, no van a jugar estos mismos jugadores del partido ante Palestino. Entonces, yo quiero pensar en el torneo oficial y me parece que Curicó tiene que mejorar su funcionamiento. Y yo a eso apelo, Nelson, que se entienda que no es por ir a buscar la clasificación, pero siento que el equipo necesita ritmo, necesita confianza. Más allá de los resultados de que se le haya ganado la U, siento que en el funcionamiento, dejando de lado el resultado, repito, en los tres últimos partidos, Curicó deja duda, al menos en algunos momentos de partido. Sí, yo creo que siempre es bueno jugar para ir mejorando, pero por eso hablaba yo de la planificación y habría que preguntarle al técnico cuál es. Mi posición, mi postura, de acuerdo a lo que siempre se ha dicho, es que a los planteles hay que mantenerlo relativamente equilibrado en la medida que se pueda. Y Copa Chile, me parece que siempre se manifestó que iba a ser así. Yo veo sumamente positivo que juegue Lucho Santelice, que jueguen los canteranos que están considerados, incluyendo la norma, obviamente. Para mí, que Diego Muñoz siga sumando minutos, yo no sé si lo va a hacer, en una de esas capaz que cambie todo. Pero para mí, que siga sumando Diego Muñoz, que siga sumando los minutos que estime conveniente el técnico Damián Muñoz, Cristian Bustamante, el propio Felipe Ortiz, Joaquín González, etcétera. Ojalá más, que siga sumando minutos Gerson Opaso y todos los muchachos que por ahí no vienen con tanta. Para mí eso es positivo, pensando más que nada en la propia Copa Chile, porque creo que tienen herramientas para vencer a Antofagasta de local sin dejar que esto sea una cuestión de mucho meter y de sacrificio. No digo que va a ser fácil, pero creo que hay equipo. De hecho, ayer creo que lo demuestra con el sobreponerse al 2-0, logra el empate y por un par de situaciones lo termina perdiendo. Pero creo que jugar, por lo que escuché, por lo menos fueron fuerzas parejas. Ahora, yo insisto, viendo que esto es Copa Chile, ahora, el campeonato nacional, indudablemente que el equipo necesita siempre ir encontrando su mejor funcionamiento. Y será resorte del técnico poder encontrar aquello. Pero a esta altura del torneo, yo no sé si el equipo, puede mejorar, pero ya
ya lleva un recorrido importante para ir encontrando un aspiatamiento. Yo creo que ya hemos avanzado prácticamente tres cuartas partes de torneo y hoy día los jugadores me parece que también tienen que ir dosificando su minutos, me da la impresión. Yo quiero manifestar eso. Para mí, con esta situación, algún que otro cambio, pero con esta base yo creo que se le alcanza a ganar a Topa. Y si no, bueno, todas las fuerzas del campeonato nacional, que me parece es donde están los objetivos, compañero, ¿no? Nelson, a un descanso de los jugadores titulares y o bien a darle minutos a estos jugadores para que cuando sean alternativas estén realmente capacitados. Sí, yo primero eso, que más que descanso a los titulares, porque quizás algunos podrían sumar algún minuto, pero yo veo sumamente positivo que los canteranos vayan encontrando su mejor puesta a punto o vayan sintiendo lo que es la primera división. Conversando con Diego Muñoz y como muchos otros muchachos han dicho, la dinámica es absolutamente distinta, el ahogo, el cansancio. Ayer Diego Muñoz termina, me decía, prácticamente acalambrado, y no es quizás por una cuestión física, es por una cuestión mental, por la misma intensidad del juego, que los muchachos la sienten. Uno quizás al verla no dice, bueno, si están preparados, pero es muy distinto. Entonces creo que si se le entrega más minutos a los jugadores jóvenes y para los muchachos que por ahí no vienen sumando tanto, para mí eso es sumamente positivo, centrando obviamente la fuerza en el torneo nacional. Bueno, una de las notas que le leí en redes sociales a Diego Muñoz fue que dijo que se había sentido cómodo y había tenido solamente problemas con el juego aéreo en el partido con la gente de Antofagasta. Como decías tú, Nelson, al inicio del programa, lamentablemente nosotros no podemos opinar del partido porque no lo vimos. Bueno, yo no lo vi tampoco. Solamente vi los goles. Pero, insisto, yo creo que Curicó, yo siempre he hablado del resultado, creo que Curicó le puede ganar a la gente Antofagasta el domingo acá, pero sin duda tiene que hacer un par de cambios mínimos, creo yo, el señor Damián Muñoz. Y yo soy de la idea, no sé si ayer dijo Miguel o Roca, alguien lo señaló, de que Ovani, de que uno de los dirigentes de Curicó, creo que fue el señor Romero, habría dicho de que la gente de Curicó iba por todo en la Copa Chile, o sea, apostaba, sí, por todo. Sí. Fue así, ¿no? Pero eso no hay duda, po. Sí, es que lo que voy yo, Nelson, es que para... Eso también es lo políticamente correcto, creo, sí, yo. Eso, para allá iba yo, para terminar la idea. Yo creo que un futbolista, si es profesional, tiene que ir por todo. O sea, digamos, yo no encuentro excusa yo cuando se dice, sobre todo el futbolista chileno, tiene esa... Se estila a decir que dos partidos en la semana, que son dos torneos paralelos, son dos, no sé, yo creo que... Es como cuando le pregunta Juan Carlos a un jugador que juega de central, ¿qué pasa si el técnico te pone en lateral? No, yo voy a jugar, y en cualquier posición del campo lo voy a hacer. A eso quería llegar. Por lo tanto, esa ductilidad o ese polifuncionalismo que tienen los futbolistas en la cancha, también tienen que demostrarlo en la competencia que se desarrolla durante el año, ya sea en la Liga, en el Campeonato Nacional, o en su efecto, Javi, en la Copa Chile. Sí. Yo la verdad que ahora que Nelson se recordaba de Diego Muñoz, según lo que pude averiguar con gente que estuvo en el estadio y que vio el partido, me dieron muy buenas referencias de Diego Muñoz. Creo, y según lo que me dicen, fue el juvenil que más destacó, al menos en el juego, en el ímpetu. Qué bueno. Y no se le notó el debut. Me hablaron muy bien. Ahí, perdón, Javi, una pelota que tenía que me parece que el que cabecea genera una ocasión de gol. Sí, termina haciendo un gol que le anulan. Claro. Es una cosita a destacar, creo. Sí, yo. No, de todas maneras. Yo, si... Lo que decías tú, ¿eh? Claro. Y yo estoy pensando en una estructura del equipo titular para el día domingo, incorporando a Diego Muñoz. Pensando también en que Franco Bextol seguramente no está en condiciones óptimas, claro. Salió complicado en el último partido ante la U. José Pepe Rojas está suspendido. Le queda este partido, por lo tanto no me incomoda una dupla de centrales con Diego Muñoz, tomando en cuenta que tiene que sumar el minutaje sub-21 en esta Copa Chile, acompañado de Matías Cajay, por ejemplo. Puede ser una opción, sí, con otro sub-21, sí. Que se entienda que yo no quiero dejar fuera a los juveniles, además que la regla lo obliga. Lo obliga. Pero siento, sí, yo que incorporar, no sé, a un Juan Pablo Gómez, a un Yerko Leiva, a un Rodrigo Holgado, le dan cierto peso y contundencia al equipo. Indudable. Sin duda. Indudable que sí.
indudable que le dan peso, le dan otro plus, Holgado, todos los que sabemos. Pero ahí es donde están las decisiones, y por eso yo vuelvo a hablar de la planificación previa. Y no sé si mañana habrá punto de prensa para consultarle al técnico si es que está estipulado, incluso más allá del resultado obtenido, o qué tan urgente es la necesidad de clasificar para poder cambiar o no los 11 que van a, o la citación que va a llegar el día domingo. No sé si me doy a entender en esa situación. Para mí, yo vuelvo a insistir, con los errores, con la falta de juego que pueden tener algunos jugadores, para mí, creo que pueden sellar una clasificación. Va a depender de muchas situaciones el día domingo, obviamente, pero creo que hay calidad. Creo que hay calidad. Estaba el propio Lucho Santelices, cometió un error que lo comete cualquiera. Me parece que es un error, ni siquiera que uno podría decir lo le sale siempre, digamos, o siempre anda cercano a él. Creo que no. El Ronald de la Fuente, Gerson Opaso, con toda la experiencia que tiene, y así vamos sumando hombres: Diego Urzúa, Martín Cortés, Federico Castro, Coelho, Felipe Fritz. Entonces ya tenemos más de la mitad del equipo, al menos con un cierto recorrido importante. Yo creo sinceramente, y esto puede estar muy lejos de lo que pasa el domingo, yo creo que no exento de situaciones complicadas, Curicó puede sellar una clasificación con esta situación y dándole minutaje o tratando de equilibrar las cargas, como siempre se ha dicho, y por supuesto sumando canteranos en el campo. Pero será decisión del técnico Damián Muñoz, compañero. Sin calle carnea, pero yo recuerdo la Copa Chile en los años 80, bueno, ya muchas versiones, siempre se ha estilado colocar futbolistas que son alternancia al primer equipo en el torneo de la Copa Chile, sin embargo, siendo un torneo paralelo al campeonato nacional. Yo no estoy por esa mirada. Yo creo que los futbolistas, insisto, tienen que jugar todos los partidos. Que son profesionales. Por eso te digo, son futbolistas que son profesionales. Por lo tanto, ellos tienen que responder estar a la altura de la elite, de la competencia, en este caso, local. Más si en algún momento queremos competir a nivel internacional. Exactamente. Ahí se marcan las diferencias. Tú ves que el Flamengo, que los equipos en Brasil juegan cada tres días y repiten todos los jugadores en el 11. En la Premier League lo mismo. A eso quería apuntar. Entonces yo creo que, si que, queremos, hay que apelar a eso. Si queremos estar en esa onda, como dicen los lolos, llegar a esa elite, en esa competencia, hay que jugar todos los campeonatos con los jugadores que tienes que estar. Y si los jugadores quieren tomar protagonismo, los que no vienen teniendo titularidad, bueno, se lo tendrán que ganar en la semana y le tendrán que mostrar los argumentos técnicos para ser titular el domingo. Eso sí. Perdón, Juan Carlos, ratificarlo en cancha. Si no están exentos de que ellos tienen que mostrar el mejor nivel. Pero yo veo más positivo esta situación de sumar a estos hombres, dándole la cantidad de minutos o tratando de equilibrar las cargas. Y hay una cuestión también de que el futbolista siempre quiere jugar. Y estos muchachos, unos más que otros, prácticamente no han sumado minutos. Gerson Opaso, si no me equivoco, ¿cuántos partidos llevará? ¿Será primer partido? ¿Segundo? No tiene más de dos partidos, creo, en la temporada. En el año. Martín Cortés. Entonces también hay una cuestión, como lo ha dicho el técnico, de saber. Yo entiendo que son profesionales, en eso estoy completamente de acuerdo, y si el técnico decide que no va a jugar en todo el año, tendrá que aguantársela. Pero hay una cuestión de manejo también, y por eso hablo de la planificación y lo que se dijo antes. Porque ahí creo que Damián Muñoz dijo que iban a sumar partidos o minutos los muchachos que por ahí no venían teniendo tanta participación. Acá nos escribe, saludos cordiales para Nelson, dice, para todo el panel del señor Sergio Aliaga, nos dice: el Flamengo de Brasil tiene 30 jugadores de primer nivel, ojo, sí, sin duda, lo que decías tú recién, Javier. Bueno, el Flamengo, para mí, yo creo que debe ser uno de los mejores clubes de Sudamérica hoy día. Sí, pero fíjate que cada vez que juega no varía tanto, no cambia tanto los nombres. A eso quería apelar yo. Y no es que desconfíe de los jugadores que jugaron ayer, pero siento que para encontrar un pic de rendimiento a la formación se le tiene que ir dando continuidad. Exactamente. Y no sé cuántos partidos, no sé cuántos dirán los expertos, serán 6, 7, 8 partidos para que un equipo vaya agarrando ritmo. Entonces, si queremos con el equipo de ayer derrotar a Antofagasta,
el día domingo. El ritmo de competencia es esto. Yo creo que puede afectar un poco el ritmo de competencia. Por eso prefiero ir con una estructura titular y que nos sirva para el próximo día sábado cuando enfrentemos a Palestino, que para mí va a ser el partido más importante de los ocho que quedan en competencia. Yo tengo, y en esto no se trata de ser, hay algunas miradas que a uno lo pueden tratar de demasiado precavido, hasta temeroso, ¿cierto? Pero la realidad indica que un futbolista se puede lesionar en cualquier minuto, ¿cierto? En cualquier minuto. Pero yo creo que son horas de decisiones importantes. Vuelvo a hablar en la planificación que se ha dicho anteriormente por el parte del técnico Muñoz. ¿Qué pasa si un X jugador ingresa, estos que se llevó al peso del torneo y se lesiona el domingo? ¿Qué vamos a decir? Y que lo imposibilite de jugar. ¿Qué vamos a decir? ¿Para qué lo puso? ¿No era necesario? ¿Si están los juveniles o está el alternativo? Entonces yo me quiero anteponer o anticipar a esa situación. Una, cuidar al jugador, considerando en la etapa de torneo que se está, vuelvo a insistir, en cualquier minuto le puede llegar la mala a un jugador o a un plantel y cualquiera se puede lesionar. Estoy absolutamente claro en aquella situación. Pero también será hora, al menos, de considerar, lo hago como pregunta, de ir guardando lo mejor, las mejores fichas para apostarlas directamente en el torneo nacional. Lo dejo ahí como consulta, compañero. Bien, lo vamos a seguir comentando al retorno de la pausa. Nos separamos. ¿Sí, Nelson? No, es que se me pasó rápido. Sí, nos está, pasó rápido, está retando acá. Disculpe, Don David. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos haciendo MSU, Pura Pasión, acá en Condel, la radio de Curicó. Estás escuchando en el 92.7 y 103.3 toda la información que envuelve a Curicó Unido. Es MSU, Pura Pasión. Ven a disfrutar cada momento en Mall Valle. Gran ambiente climatizado, tiendas con grandes marcas para hombre, mujer y niños, patio de comidas con dos pantallas gigantes, cafeterías, pizzerías, sushi, heladerías y mucho más. Entretención para niños, lavado de autos ecológico, servicios como Servipack y Uno Salud Dental. Ven y disfruta en familia, en un lugar de encuentro y en pleno centro de Curicó, porque estamos a un paso de ti, a un paso de todo. Mall Valle. Me llamo Rubén Vázquez y le hablaré de mí, pero también le hablaré de mis vecinos, la tía Martita y el flaco Lucho, porque gracias al Mimbu y sus subsidios pavimentos participativos, las calles quedaron impecables y todos salimos ganando en esta historia. Infórmate y postula a los más de 286.000 subsidios para tu vivienda y tu barrio en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el corazón de la recuperación. Gobierno de Chile. Quiero mi pancito con esto, no, y con esto. ¿Te gusta eso de elegir, no? Sí, mamá, como cuando elegimos mi escuela para el próximo año. Y quedé en la que más me gusta. Así es, hija, ahora nosotros escogemos la escuela. No, la escuela, nosotras. Admisión Escolar 2023, tu elección, tu escuela. Prepárate para la etapa de postulación entre el 10 de agosto al 7 de septiembre. Más información en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Es la temperatura. A esta hora en Curicó, 10 grados. Te acompañas en Radio Condel con la pasión del fútbol. Es MSU, Pura Pasión. Ven a disfrutar cada momento en Mall Valle. Gran ambiente climatizado, tiendas con grandes marcas para hombre, mujer y niños, patio de comidas con dos pantallas gigantes, cafeterías, pizzerías, sushi, heladerías y mucho más. Entretención para niños, lavado de autos ecológico, servicios como Servipack y Uno Salud Dental. Ven y disfruta en familia, en un lugar de encuentro y en pleno centro de Curicó, porque estamos a un paso de ti, a un paso de todo. Mall Valle. La ilustre Municipalidad de Curicó y su alcalde, Javier Muñoz, siempre apoyando al deporte amateur y profesional. Camina, corre y juega por una vida sana. Es una invitación de la Municipalidad de Curicó.
Tengo un poco para invertir, pero no sé en qué. ¿Cómo están las cosas? Lo mejor es invertir en calidad de vida. ¿Cómo? Nosotros compramos un departamento en Puerta Norte, porque vivir segura, tranquila y con todo a tu alcance es la mejor inversión. Es verdad. Precioso, con eficiencia energética, y el condominio tiene quincho, pista de trote y juegos. Además, acceso controlado. ¿Y ya compraron? Sí. Hay desde 2059 UEFs de 2 y 3 dormitorios. Vamos a verlo, po. Invierte en tu calidad de vida. Vive en condominio Puerta Norte. Visita el piloto virtual en malpo.cl. Malpo, compromiso de calidad. Digitalízate y gana. Cambia tu contrato de tarjeta de crédito a formato digital y estarás participando por un gran premio de 1.000.000 de pesos. Al digitalizarte, tendrás los siguientes beneficios. Tu nueva tarjeta multihogar, recibirás tu estado de cuenta digital y además ayudas al medio ambiente. Digitalízate y gana. Son 5 sorteos mensuales de 1.000.000 de pesos. Participa. Multihogar, contigo en la digitalización, contigo en todas. Promoción válida del 1 de junio al 31 de octubre. Bases en Notaría René León. Wake Up Coffee and Food, el nuevo concepto en cafetería. Ven a disfrutar de un café italiano 100% arábico, expreso, cortado, cortado saborizado, cappuccino, americano y muchas variedades. Y para el frío, no dejes de probar el verdadero chocolate caliente. Wake Up Coffee and Food, almuerzos ejecutivos y a la carta. Síguenos en Facebook como Wake Up y mantente atento a las promociones. Wake Up Coffee and Food, Merced 490, en pleno centro de Curicó. Reservas para eventos al 752-2232-56. ¡Vamos! Comienza bien el día con Wake Up Coffee and Food. Casa de las Balatas, de Jorge Cabezas, ofrece todo en repuestos de freno y embrague para tu vehículo. Servicio de frenos completo, cambios de aceite, aire acondicionado automotriz y maquinaria agrícola. Pioneros en frenos por más de 50 años. Casa de las Balatas, Casa Matriz Camilo Enrique 72, Taller Camilo Enrique 164, Fono 752-3121-55, Curicó. Serviteca Maquegua, un nuevo concepto de servicios para tu vehículo. Cambios de aceite, filtro Maquegua, neumáticos, alineación, balanceo Maquegua y todos los insumos para tu joyita. Los esperamos en nuestro amplio y moderno local con tecnología de punta. Estamos en Balmaceda 320. Ubícanos en redes sociales como Lubricentro Maquegua. Recibimos todo medio de pago. Somos curicanos. Serviteca Maquegua. Cuidamos el motor de Curicó Unido. Con todo el respaldo de una de las empresas más grandes de la industria automotriz en el mundo, con toda la confianza y seguridad que solo una marca líder puede entregar, y con toda nuestra experiencia de más de 40 años en el mercado, en Coadig abrimos la nueva sucursal de Volkswagen en Curicó. Ven y sorpréndete con todos los modelos que Volkswagen tiene para ti: Gol, Polo, Voyage, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok. Están en Coadig. Coadig es Volkswagen en Curicó. Cuadí, Peña 1030. Todos los modelos sujetos a disponibilidad de stock. Ya comenzó la liquidación de invierno en Calzados La Americana. Hasta un 40% de descuento en botas y botines de mujer y niño, de las mejores marcas: Azaleia, Gazelle, 16 horas, Exótica, Panama Jack y Coloqui. Liquidación de invierno en Calzados La Americana, Curicó, San Fernando y Santa Cruz. La pasión que se vive con los deportes no tiene comparación. Cada gol y cada punto lo vivo al máximo. Por eso con Juega en Línea disfruto el acceso a todos los deportes, el mejor servicio y promo al alcance de un clic. Regístrate, juega y gana. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Panadería San Carlos, pan fresco y crujiente todos los días, la mejor marraqueta de Curicó. Sabrosas empanadas, sábados, domingos y festivos. Más de 30 años de prestigio nos avalan. Panadería San Carlos, está en Balmaceda, 1630, a una cuadra del consultorio Colón. Central Riego, líder en productos de riego. Una empresa local, líder en productos de riego agrícola y residencial, con años de experiencia en el rubro, y cuenta con un equipo especializado para desarrollar y buscar una solución a su necesidad. Central Riego cuenta con un completo stock de productos y accesorios. Ubicados en Curicó, Avenida Colón 1339, o en Talca, 3 Sur 1457, entre 7 y 8 Oriente, San Fernando, Avenida Bernardo Higgins, número 66. Visítanos en www.centralriego.cl.
Todo lo que necesitas saber sobre Curicó Unido. Estás escuchando la radio de Curicó. MSU, pura pasión. Bien, ya estamos de regreso, seguimos haciendo MSU Pura Pasión acá en Radio Condel, lo hacemos para toda la provincia, 92.7, también nos escuchas en la costa, 103.3 FM, y por supuesto en todas nuestras plataformas virtuales, que está muy activo el Facebook, ya vamos a estar leyendo los comentarios, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores, Nelson. Carne Guerra de Peña, 885, tradición y calidad de la ciudad de Curicó, los mejores sabores siempre están en Carne Guerra. Digital Maule de Facundo Barraga Giovanetti, Yungay 737, local 9 y 10. El mejor servicio técnico para su celular está en Digital Maule, la ilustre municipalidad de Sagrada Familia, comuna que avanza, crece con gente amable y promueve toda actividad deportiva y cultural en la hermosa comuna de Sagrada Familia. Continúa el gran éxito de la liquidación de invierno en Calzados La Americana. Hasta un 40% de descuento en botas y botines de mujer y niño de las mejores marcas. Azaleia, Gazelle, 16 horas, Exótica, Panama Jack, Coloqui y muchas más. Liquidación de invierno en Calzados La Americana. Está en Curicó, San Fernando y Santa Cruz. La pasión que se vive con los deportes no tiene comparación. Cada gol y cada punto lo vivo al máximo. Por eso, con Juega en Línea, disfruto el acceso a todos los deportes. El mejor servicio y promo al alcance de un clic. Regístrate, juega y gana Nelson, juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Saludamos a Hidroelecto en instalaciones y mantención de aire acondicionado. Estamos en Avenida Poniente 2085 en la ciudad de Molina. Somos Hidroelecto, Javi Valderrama. Y también junto a nuestros amigos de Central Riego que nos acompañan todos los días, arrancamos este segundo bloque de MSU Pura Pasión. Te acompañas en Radio Condel con la pasión del fútbol. Es MSU Pura Pasión. Ahora sí le damos lectura a nuestros auditores que nos acompañan fielmente acá en MSU Pura Pasión. Gustavo Aguirre, buenas tardes. Todos los equipos han jugado con hartos titulares. Si el Curi pone unos dos o tres más, el domingo ganamos 3-0. Punto aparte el error principiante de Santelices, nos dice Juan Pablo. Hola chiquillos, ¿cómo llegaron a Curicó? Parece que bien, ya saben que cuentan con alguien por acá. Saludos desde Antofagasta. Nuestro amigo Juan Pablo, que siempre atiende muy bien a la bandita MSU Pura Pasión allá en la segunda región. Miel de abeja Curicó. A propósito que tengo aquí mi propóleo de miel, Juan Carlos. Sí, saludos, bien. El domingo se gana sí o sí. Nos dice, nos escribe también Augusto Baeza. Claro que se tiene que ir con lo mejor para poder seguir en la Copa Chile. Yo creo que Curicó está para grandes cosas y sé que lo pueden dar vuelta. Damián es un excelente entrenador. Carlos Iván González. Queda una sensación que las alternativas no están a la altura de los titulares. Se nota la falta de competitividad. Franco Silva, Gatito, si jugamos con el mismo equipo, estamos eliminados, dice. No alcanza con el mismo equipo. Ahora, si quieren ser eliminados, jueguen con el mismo equipo, dice. Coto Acevedo, el año pasado cuando se perdió con Rangers también dijeron que la prioridad era el campeonato, salvarse. ¿Cuándo vamos a jugar por algo? Dice. Franco también nos dice, ojo que Gary se perdió varios goles. Jean-Pierre Correa, desde hoy en adelante se debe tomar en serio la Copa Chile. Equipo casi titular, se debe competir y no participar. Y Alejandro Arcos, que está siempre también en sintonía, hay que dar vuelta a la llave con lo mejor que tiene el plantel. Cumpliendo con la norma de juveniles, hay que darle ritmo al plantel porque luego Palestino nuevamente, luego de Palestino dice, se para el campeonato por 15 días hasta la segunda semana de septiembre. Amigos, dice Franco, a Curicó le hace mal el descanso. Sí, tiene razón. Cuando al menos ha tenido receso el campeonato, sí. Al Curi como que le cuesta volver. Sí, es verdad. Y Carlos González, el problema es cuando se dice que vamos por los dos torneos. Cuando el plantel es corto, no le sobra nada. Son los comentarios de nuestros panelistas virtuales. No sé si usted tiene algún otro saludito por ahí, Juan Carlos. Yo sé que siempre la gente le escribe, le tiene mucho aprecio y cariño. Sí, no tanto, más o menos. No, la gente acá es que se manifiesta. Por ejemplo, acá dice, voy a leer textual, ¿eh? Dice Carlos Rojas, que está siempre en sintonía de MSU. Muchas gracias, Carlito. ¿Eh? Cuando el club deje, reitero, en leo textual, cuando el club deje de vivir del romanticismo, seremos grandes. No, sin Cortés y sin Tantelices, jugadores que no están para primera división. Leo textual. Acá, por ejemplo, escribe también, nos dice
Marcelo Bravo manda saludos a todo el panel, a usted también, don Nelson, que está siempre en sintonía, dice. Muchas gracias. Dice que está viendo la Liga Escocesa. Gracias por la sintonía. Uy, la gente yo creo que es un poco injusta con Santelices. ¿Por qué? Porque en la llave ante Santiago Wander, era el héroe. Yo uno veía los comentarios, denle la oportunidad a Santelices, que tenemos dos arqueros de nivel de selección, que bla, bla, y resulta que ahora es el peor de todos. Yo quiero apelar un poco a eso. Yo, viendo los goles, el error de Santelices, indudablemente que no es para un portero de su categoría, pero bueno, los porteros están expuestos a esa situación. Le entrega la pelota al jugador de Antofagasta, pero bueno, ¿qué en eso? No, como decía Miguel ayer, no es una cuestión de que se intentó salir, una cuestión de funcionamiento. Es un error, como lo tiene cualquiera, grave, que tiene que corregir, no volver a repetirlo, obviamente. Pero como bien dices tú, pues, Javi, yo apelo a eso. Están memoria corta, son. Un auditor decía por ahí, con dos jugadores que hayan sido titulares en el torneo, podemos dar vuelta. ¿Y ayer cuántos tenía Curicó? Tenía a Federico Castro. Sí. Ronald de la Fuente. Diego Coelho, ¿no? Sí. Pero el auditor, aquí estoy revisando, dice tres titulares más, Nelson. Tres. O sea, a los que ya estaban, agregarle tres titulares. Pero, ¿sí? Pero Nelson, en el partido de ayer, Curicó, ¿cuántos titulares hubo en cancha de los que vienen jugando permanentemente? Creo que son tres, más no. Sí, Ronald de la Fuente, si no me equivoco. Sí. Diego Coelho Castro, ¿no? Fede Castro. Y no después hay más. Podemos nombrar otros que han jugado titulares en la temporada, como Diego Ursúa, Felipe Fritz, Sandoval, que sea. Sandoval, por ejemplo. De los últimos, Byron Oyarzo, ahí hay otro. Que entraron después, indudablemente arrancado el partido, sí. Por eso yo creo que con todas las consideraciones, para mí al menos, y esto no tiene nada que ver con lo que pueda pasar, creo que yo veo positivo, o veo muchas situaciones positivas, incluso la clasificación, con esta misma situación, o muy parecida. ¿Me entiendes? A eso es lo que quiero llegar, compañero. Y justamente lo que decía Javier, si Santelices en el partido pasado fue el héroe, y los penales así lo demuestran. Y no es una cosa fortuita, Lucho Santelices, para mí al menos, tiene toda una categoría, una trayectoria, un arquero que cumple, un arquero sobrio, responsable, seguro, que comete errores, como todo, obviamente. Pero esa memoria corta, de repente, no sé si no hace tan bien. Por lo menos yo lo planteo ahí como alternativa. Pues yo voy a dar mi opinión. Yo voy a decir lo mismo que dije cuando el Curi perdió con el Everton acá, 4-0 fue, ¿no? Sí. Sí. Para mí, Santelices tuvo una mala tarde, ¿no? Nada más que eso, sí. Los futbolistas, como decía tú, Nelson, recién tienen malos partidos. Tienen buenos partidos excelentes, por ejemplo, lo que hizo Santelices en Valparaíso con Santiago Wanderers fue notable. Tapó tres penales, si no me equivoco. Y ayer tuvo una mala tarde, como la tienen todos. No sé, creo que hay que seguir, avanzar y no quedarse pegado con ese tema. Creo que Santelices es un tipo que tiene condiciones, lo ha demostrado, donde ha estado, y creo que va a corregir y va a mejorar, Javi. Sí, el arquero lamentablemente porque tiene una posición ingrata. A villano, claro. Pero bueno, yo lo asocio más a un tema de falta de ritmo nomás. O sea, ritmo de competencia, ¿es cierto? Sí, claro. Si no viene jugando, está más expuesto también a cometer un error, como cualquier jugador de campo. Entonces, ¿qué será mejor? A lo mejor con 90 minutos más no van a alcanzar el óptimo de ritmo que se necesita. Pero será mejor dejarlo sentado en el banco y que aparezcan esos 11, 7, 8, 9 que se han llevado el peso del torneo, y vamos por los dos torneos asumiendo lo que venga, o también integramos a estos muchachos y les damos minutos, po. Sí. Les damos la posibilidad de mostrarse, y como decían ustedes, que si saltan al campo, que exijan la camiseta. Claro. Y que también de una u otra manera digan, yo estoy atrás y estoy trabajando y estoy en condiciones para ser titular. Bajo el argumento que tú dabas, Nelson, al que también le encuentro mucho sentido, de que se puede dar una lesión, ¿cierto? Y que todos después van a decir, bueno, arriesgaron al jugador y después se viene Palestino. Yo también hago la pregunta, ¿qué pasa si el Curi pierde con Palestino? Cae feo. Van a saltar los que van a decir, el técnico tuvo la Copa Chile para poder afianzar al equipo, para poder darle rodaje, y no lo hizo. Pero yo no creo que pase si pierde con Palestino, Javier, que pase por lo que hizo en Copa Chile.
Porque me parece Es que vuelvo al primer bloque del programa. Para mí Curicó viene en decadencia en lo futbolístico. Más allá del triunfo ante la U, yo creo que en los últimos tres partidos me genera duda en la forma. Más allá del resultado. Entonces, pero, a eso es lo que voy. Pero no consideras tú, Javi, que disculpa, Nelson, ¿no consideras Javi, que, por ejemplo, el Curi con el partido con la U de Chile, ¿no crees tú que mejoró algo el funcionamiento colectivo? Sí, mejoró, por supuesto, pero también le expulsaron un jugador a la U. Y recuerda que cuando la U tuvo un jugador menos, por momento el segundo tiempo te tenía metido dentro del área. Sí, claro. Contra Higgins no se pudo marcar diferencia con un jugador de más. Y yo no quiero ser negativo, no quiero que se entienda de esa forma, porque yo lo único que quiero es que Curicó le vaya bien. Pero estoy pensando que restan 8 partidos importantísimos, donde Curicó tiene que jugar con 4 equipos que están peleando el descenso. Tiene que jugar con Coquimbo, tiene que jugar con Antofagasta, tiene que jugar con Calera, tiene que jugar con el Audax. Tiene que jugar con 2 equipos que están peleando el título, como son Colo-Colo y Ñublense. Entonces, son rivales que todos están jugando algo, y para poder doblegarlo, tienes que mostrar un funcionamiento idóneo, y Curicó yo creo que los argumentos los tiene. Pero por eso, siento yo que este partido sería bueno para poder refrescar la memoria y para que el equipo vaya encontrando rodaje, más con lo que decía nuestro auditor. O sea, se vienen un descanso, ¿cierto? Se vienen días de receso, y al Curi históricamente eso no le ha hecho bien. Más allá de que los jugadores puedan descansar también y se puedan recuperar, también siento yo que necesitan de ritmo de competencia para poder tener un pic de rendimiento. Son varias situaciones que hay que analizar. Yo creo que el técnico indudablemente la está manejando. Yo no sé si Curicó, indudablemente, como tú bien decías, Javi, a Curicó no le ha costado, o ningún partido le ha sido fácil durante todo este torneo. Aún así, con todos los problemas de funcionamiento que hemos hablado, Curicó está segundo en la tabla. Y creo que esa situación respalda de varias potencialidades que ha tenido el equipo. El equipo más goleador, o muy cercano a eso, uno de los equipos que menos le convierten, a pesar de algunas fallas de funcionamiento y de errores que ha cometido Curicó, más quizás por situaciones forzadas por el propio equipo que por los rivales. Entonces, creo que tienen situaciones siempre que mejorar, obviamente, pero hay una batería de características que al equipo, no voy a hablar puntualmente del segundo lugar, pero lo han mantenido dentro de los 5 primeros durante todo el torneo. Y creo que eso también habla de un sostén futbolístico que el equipo, me parece que ha demostrado, y debiese, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero debiese sostener de aquí al término del campeonato, compañero. Yo creo que, a ver, creo que Curicó, insisto, tiene plantel al menos para poder doblegar al cuadro de Antofagasta y con toda la carne en la parrilla ir por Palestina. Me gustó esa frase, toda la carne en la parrilla. Acá dice Raúl Arevalo, dice: vamos Curi, que acá lo damos vuelta. La Barra es el jugador número 12. Vamos con fe a llenar la granja. Al amigo que no sea tan pesimista, dice: un abrazo fraterno para MSU, pura pasión, grande don Nelson. Dice, acá también escribe, a ver, Eduardo dice: con esta situación no lo damos vuelta. Curicó no tuvo funcionamiento en defensa y el medio campo muy impreciso, dice. Hay que entrar con el equipo titular, más los 2 juveniles, así se le da continuidad al 11 estelar. Muy de acuerdo con Javi, dice, Curicó no está jugando bien, los primeros 20 minutos se ve muy mal, le está pesando la tabla, dice Eduardo. Bien, los comentarios también todos válidos. Aquí nadie tiene la razón, todos los argumentos, por supuesto, son escuchados y se respeta la libertad de expresión, tanto de nuestros panelistas como también de nuestros auditores. Se sigue jugando Copa Chile, octavos de final, Juan Carlos. Partido que se está desarrollando en el campamento minero, donde usted dejó huella. Sí, señor. Cerca de Mejillones. En la tercera región. Sí, yo no puedo decir que en Mejillones estuvo en amor. En la tercera región, ahí están jugando en El Salvador, en el Estadio El Cobre, 24 minutos, lo están empatando 0-0, la gente de Cobresal versus la U de Chile. Recordemos que a las 18 horas jugaron en el CAP, en Talcahuano, Huachipato le ganó 1-0, a Coquimbo Unido, el único gol lo marcó el argentino Juan Sánchez Sotelo. El técnico uruguayo Diego López sí que se la jugó.
Le escuché una entrevista antes del partido y dijo, nosotros, nuestra prioridad y nuestro foco es el torneo nacional. Y está jugando con un equipo bastante alternativo. Situación que le puede costar caro también, porque me parece que este torneo, si no puede hacerlo en el torneo nacional, por lo menos tratar de ser competitivo en Copa Chile, porque a la U se le viene Católica, se le vienen rivales durísimos. Sí, claro. Pero tú consideras, por ejemplo, o nosotros consideramos, que si la U hace un buen torneo en Copa Chile y desciende, ¿tú crees que le van a dar algún valor a este torneo de Copa Chile? Si el equipo desciende en el torneo nacional. Claro que no. Valor. Yo vuelvo a apelar a lo mismo que pensaba con Curicó. O sea, la U está jugando pésimo. Y te vuelven a desarmar el equipo. ¿Con qué sentido? La U para mí tiene que apostar al torneo nacional. Es más, yo ayer los muchachos lo decían, ¿eh?, de una manera muy interesante. Yo creo que este torneo de Copa Chile puede tener cosas positivas. El público, poco y nada. Pero este torneo prende en las fases finales, en la semifinal y en la propia final, creo yo. Sí, oye, Cristian Astudillo nos dice, esos socios que critican no son hinchas, estamos segundos, se perdió Copa Chile, un partido, ¿qué más quieren? Luis Caicedo también nos dice, no puedo estar más de acuerdo con Javier, hay que aprovechar este partido para seguir aceitando la maquinita. Matías Corral, vamos Curi, que vuelva Ronnie Albornoz. Oye, a mí me llamó la atención que no estuviese. No lo citó nuevamente. Estuve averiguando y no tiene nada físico, netamente una decisión técnica. De hecho, el sábado jugó Ronnie Albornoz. Sí, pues marcó un gol. Autor de un golazo. Pero bueno, como dijimos el otro día, decisión técnica dijo el técnico. Sí, claro. Sí. Se lo vamos a preguntar al técnico, sí. Sí, si le preguntamos a Emán Muñoz, ¿sí?, ¿cuál es la razón? Decisión técnica. Ya. Entonces, sí, porque muchas veces salen especulaciones. Corto y preciso. Muchas veces estos chicos canteranos, temas de contrato, de representantes, ¿qué pasa? ¿Pasa en todo el equipo? Temas de disciplina. Sí, no sé. Hay una serie de situaciones que los técnicos evalúan en la semana. No tan solo los futbolísticos, que Damián parece que por ahí lo ha manifestado. Y son evaluaciones, como siempre decimos. Bueno, yo creo que Ronnie Albornoz futbolísticamente tiene las condiciones, para ser claro. Lo hemos conversado un tiempo atrás. Para ver unos jugadores juveniles que futbolísticamente está bien para en todo sentido, para o en casi todos los sentidos, para ser titular o estar citado al menos. Aparte de... disculpa, Nelson, dale. Sí. No, Juan Carlos. Sí, no. Aparte de ser bueno para la pelota, me gustó... Hablábamos ese día, Javi, el día martes que estuvimos acá en el programa, que el partido con Colo-Colo, un chico con mucho carácter, con personalidad, sí. no se achicó. No, y ante Serena hizo partidazo. No, un partidazo en el norte. Mucha calidad técnica y mucha personalidad. Sí, y ojo con Iván Garrido también, que viene sonando fuerte. Chico que está en la proyección y yo creo que también tiene muy buen futuro. Ahí hay otro tema con lo de Diego Muñoz ayer. Cuando tan livianamente muchas veces se dice que los canteranos no están. Ayer un chico que lleva muchísimos años en la institución, primera vez que debutaba en un partido complicado para él porque la intensidad es distinta a lo que ellos trabajan generalmente, al ritmo de juego. Creo que, de acuerdo a lo que le decían los muchachos y conversando con el propio Diego, él asume algunos errores. Dice que a Manuel López nunca le pudo tomar la marca, sobre todo en el juego aéreo, porque dice que es un tipo tremendo, que tienen estas mañas y etcétera, pero que el cansancio quizás al final le pasó la cuenta. Pero me parece que desde lo técnico, Rodrigo conversaba con Roca también y me decía lo mismo, que le llamó gratamente la atención lo que hacía Diego Muñoz, un chico de muy buena técnica, pierna zurda, perfil izquierdo, buen cabezazo. Y no le desacomoda, me parece, tampoco jugar como central por derecha. Me parece que ambidiestro. Sí, él es más central por izquierda. Pensé que te iba a referir a que de lateral. De lateral izquierdo también sí lo ha hecho, tanto en el primer equipo, partido amistoso con Rangers, y por supuesto también en la serie de proyección. Pero él es formado más como central. Y creo que ahí está su fuerte. Pero no le desacomoda para nada también salir un poco a la banda y trabajar como extremo por izquierda en el último bloque, compañero. Sí, recordemos que hoy comenzaron la venta de las entradas para la revancha del partido del Curi con Antofagasta. ¿Precio rebajado? Online, por cierto. Sí, tengo entendido que sí. ¿Sí? CuriTicket.cl, domingo 21 de agosto, 12 horas, será transmisión de MSU
desde las 10:30 de la mañana, Javi. Sí, están programados ya los próximos partidos del Curi, rapidito, Juan Carlos. Sí, el campeonato nacional de primera división, recordemos que el partido con Palestino está fijado para el sábado 27 de agosto, 12 horas en La Cisterna. El jueves 8 de septiembre, Curicó Unido versus Unión La Calera en La Granja, 20:30 horas. Y una semana después, el jueves 15 de septiembre, tendrá que ir nuevamente Curicó al Norte, Deportes Antofagasta, Curicó Unido, 18 horas en el Calvo y Bascuñán, Javier. Perfecto, hemos completado nuestra hora de programa. Agradecemos a toda la gente que estuvo en sintonía. David Merino en la puesta en el aire, Jero Herrera, Nelson Rojas, ha sido un gustazo. Igual les puedo asegurar una cosa, compañero, para el domingo. A ver, diga. El Curi va con equipo titular. ¿Ah? Yo le aseguro otra. A ver. ¿Cuál? Van a jugar dos juveniles. Y hasta tres. No, pero sí. Es que es lo que exige la regla. Voy a decir una obviedad. Que cada equipo que entra a un partido siempre, ¿quiénes entran? Los titulares. Claro. ¿Ah? El Curi sale con 11 a la cancha. Bueno, mañana le vamos a contar ahí todo. ¿Se hay mixtura? Sí, Roquita está aquí metiéndose en chamay. Da lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Gracias. ¿Cómo queda lo mismo? Juan Carlos. Llega a la casita. Derechito para la casa. Un agrado estar acá como siempre. Cuídense mucho, ¿ah? Escuchó Juan Carlos, póngale Wetty. Cuídese mucho, don Nelson, que amanezca bien. Ha sido el trabajo del equipo MSU Pura Pasión. Nos reencontramos mañana aquí a las 20 para seguir hablando del presente Curicó Unido. Gracias a todos los que estuvieron fielmente en todas nuestras plataformas. Nos vemos mañana. Chau, chau. MSU apaga por hoy sus micrófonos. Pero la pasión continúa en Radio Condel. Y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de MSU, pura pasión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Condel. Nos reunimos cada noche en la radio de Curicó. En Condel ya viene Club 714.